Conciencia está de visita hoy en el puerto Carúpano de Puerto Padre, específicamente en la oficina comercial perteneciente a Tecnoazúcar, que garantiza la exportación del azúcar cubano. Es por eso que estoy conversando con Omar Gómez Mombiela, a quien doy las buenas tardes, la bienvenida, Omar. Jefe comercial de esta oficina. Y Omar, quisiéramos hoy conocer detalles de las instalaciones que tienen ustedes para lograr este propósito tan difícil, ¿verdad?, de exportar azúcar desde el puerto Carúpano. ¿Disponen ustedes de qué infraestructura? Bueno, la infraestructura que contamos aquí en el puerto, contamos con la oficina comercial, que es una sala de análisis, que es la que recepciona todos los datos, toda la información de la recepción de azúcar, de todo el azúcar que recepcionamos de nuestros centrales de la parte norte de la provincia, y un laboratorio que está acreditado internacionalmente en el mercado. O sea que la sala de análisis procesa toda la información del azúcar que van tributando los diferentes centrales, ¿no? Así mismo. Al final ustedes exportan azúcar casi que de toda Cuba. Exportamos azúcar principalmente de los centrales de la costa norte, Majibacoa y Quitera, y en ocasiones recibimos azúcar de la provincia de Holguín. ¿También ustedes comercializan algunos otros productos? Sí, nosotros comercializamos acá en el puerto mieles y garantizamos también la canasta básica de nuestra provincia. Y el laboratorio acreditado recientemente, pero que están aspirando ya por la acreditación de las nuevas normas internacionales. Sí. Estaremos conociendo detalles más adelante. Podemos invitar entonces a los televidentes a hacer un recorrido breve por estas instalaciones. Sí, ¿te parece? Cómo no. La exportación del azúcar fabricada en 4 centrales de la provincia de Holguín y en 2 ingenios de Las Tunas se realiza por la unidad empresarial de base Puerto Carúpano, localizada en Cayo Juan Claro, en el norte del Balcón del Oriente Cubano. Esas producciones llegan a países de Europa gracias a su calidad, avalada por el Laboratorio Físico-Químico del Puerto, merecedor de la acreditación por la norma internacional, otorgada por el órgano de acreditación de la República de Cuba, subordinado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. En este laboratorio se realizan 10 ensayos, pero de esos 10 tenemos 7 que están acreditados. Ellos son por humedad, color foto, partícula, almidón y destrana. Por ese medio damos toda la información de la calidad que tiene ese producto final para la comercialización en los mercados internacionales. El laboratorio posee equipos digitales de alta tecnología, como el Antompar, para efectuar la lectura polarimétrica, análisis que certifica la calidad final del azúcar para la exportación. Nuestro laboratorio se dedica a la caracterización de todo el azúcar cruda que se exporta por este puerto. Contamos con 7 ensayos acreditados, uno de ellos es el de la POL. Encontramos aquí el Antompar, que es el polarímetro donde podemos observar la cantidad de sacarosa que presenta la solución que se disuelve. También contamos con los equipos del espectrofotómetro, el Selecta, que es para realizar los ensayos de almidón y de estrana. Eso es la solución de la absorbancia. Tenemos el espectrofotómetro Génesis, que es para realizar el ensayo de color fotocolorimétrico. Aquí podemos observar los pHímetros, que es donde controlamos el pH de las soluciones azucaradas, tanto para el color foto como para las aguas con las que vamos a trabajar en los ensayos. Aquí podemos observar a la compañera que ya está realizando la POL para ver cómo la lleva hasta hacia el polarímetro. Gracias a estos equipos que tenemos de alta tecnología, nuestro laboratorio puede realizar los ensayos que tiene acreditado, como son la POL, la humedad, la partícula, el color fotocolorimétrico, el almidón, la destrana y la ceniza. Yo creo que lo que se ha logrado en los laboratorios tiene que ver con la competencia profesional de los trabajadores allí
y la estabilidad del trabajador con la seriedad que se trabaja. El factor humano es decisivo. El futuro y la competencia técnica que tenga ese personal. No vale tener una buena tecnología si el personal que la va a desarrollar no sea competente. Y eso es uno de los elementos que nosotros tenemos que evaluar, la competencia técnica de esto. Por tanto, se testifica, se ve la ejecución de los ensayos que ellos solicitan acreditar. Esto es un proceso que ha sido un camino realmente largo. La empresa comenzó este proceso de acreditación del laboratorio a trabajar desde el 2011. Felizmente en el 2013 logró acreditar sus 4 laboratorios, en este caso la UEB de Las Tunas, los 2 puestos, que es lo que garantiza los resultados, los buenos resultados que se obtienen para la exportación de azúcar. Y por supuesto, posteriormente continuó trabajando lo que es la implantación de su sistema de gestión de calidad a nivel de toda la empresa, y ha logrado certificar, por ejemplo, en el 2015 logramos certificar para la exportación de alcoholes, rones, sorbitol y sirope rico en fructosa, que fue un resultado impactante que después se ha extendido a todas las UEB. En el 2016 logramos para la UEB de Villa Clara certificar también ya la comercialización de azúcar y derivados en el mercado nacional, y además un logro muy impactante para nosotros que fue también el sistema integrado de gestión calidad HACCP. Hoy la empresa está trabajando en lo que es inocuidad y calidad simultáneo, ya tiene un sistema integrado que está desarrollando y se está en todas las UEB potenciando, y en este caso en especial Las Tunas. Ya tenemos todo listo para la renovación de la certificación de este sistema de gestión de calidad, donde una parte ha estado adelantada y bien llevada por los laboratorios que ellos fueron acreditados en el 2013, renovaron ahora en este 2017, y esto nos garantiza 4 años más. Tecnoazúcar, empresa de ingeniería y servicios técnicos azucareros. Constituidos en 1982, más de 3 décadas de experiencia nos definen hoy como una empresa consolidada, responsable de la comercialización de azúcar, sus derivados, productos agropecuarios, servicios y asistencia técnica, equipos tecnológicos y turismo azucarero, además de producir una amplia gama de estos productos. A través de un sistema de dirección y gestión empresarial eficientes e insertados dentro del grupo empresarial azucarero Ascuba, nos preocupamos por la satisfacción plena de nuestros clientes, utilizando los estándares aprobados en el país y trabajando de conjunto con los proveedores en el logro de las certificaciones de calidad de los productos que comercializamos. Entre los más de 300 productos que conforman nuestro catálogo comercial se encuentran... El azúcar es nuestro producto líder. Tenemos crudo, lustre y refino, y se comercializa en variantes de envases diversas. El laboratorio ha logrado acreditarse por la norma 17.025 del 2006. Y está en un proceso de reacreditación por la nueva norma del 2017. Estábamos en un proceso de transición hacia la nueva norma del 2017. Este es una norma que tiene un poco más de exigencia que la anterior versión del 2006. Y bueno, esperamos a mediados de este año ya estar acreditados, o por lo menos para pasar a empezar ya el proceso de lograr la acreditación por la nueva norma del 2017. Es una norma ISO, es una norma de la familia de las ISO, compatible con la ISO 9001. Es una norma cubana, pero que es una adopción de la norma internacional. Al laboratorio estar acreditado, está demostrando la competencia para realizar los ensayos que están dentro del alcance de la acreditación, y eso es algo que nos beneficia, porque en caso contrario habría que buscar un laboratorio acreditado en otro lugar, en otro país, que cobraría los servicios. De hecho, antes se cobraban los servicios de caracterización del azúcar que se exportaba por el puerto, que eso debía ser, se hacía en otros laboratorios, que es un servicio que es bastante caro
el de caracterización de acuerdo a los parámetros del azúcar que solicita el cliente. Actualmente se hace con los equipos que tenemos, son equipos que son de los que están al nivel de la media mundial que tienen todos los laboratorios a nivel mundial. El personal está bastante calificado y contamos con todas las condiciones necesarias para hacer los análisis que están dentro del alcance del laboratorio. Nos vamos entonces convencidos de que el laboratorio del Puerto Carúpano perteneciente a Tecnoazúcar logrará transitar a la nueva norma internacional que los acredita para realizar los 7 ensayos que garantizan la exportación exitosa del azúcar cubano. Las felicitaciones a trabajadores y directivos de esta entidad. Nosotros nos estaremos viendo en próximas emisiones. Muchísimas gracias.